Yep, muy buenas a todos, soy Mumi y hoy os voy a enseñar una pequeña masía del siglo XII. Es un abandono que quizás no está tan bien como los otros abandonos que os he enseñado, pero bueno, es una masía bastante hermosa, es bastante bonita y acogedora. Y lo que me ha llamado la atención de ella es que dispone de granero, dispone de establo, dispone de pozo propio y hasta de una pequeña capilla que, como veis, está a mi espalda. Bueno, os la enseño así un poquito por encima, a ver qué os parece y opinad vosotros mismos. Bueno, justo en la parte central del patio de la masía hay un pozo que, como se puede comprobar en las imágenes, alguien muy amable tapió un poco en una mesa antigua y una puerta. Y bueno, aquí no se verá, pero es bastante hondo. Y esta es la capilla que reformaron y que ahora os enseñaré un poquito por dentro. Bueno, me encuentro dentro de la capilla. Es una capilla pequeñita que solo podía abastecer la gente de la masía. Ya como veis, no queda nada en ella, solo el suelo, como aquel que dice. Pero alguien la reformó para que fuera un habitáculo para guardar animales. Aquí hay un bebedero en una de las esquinas, que está destrozado, está hecho polvo. Pero es que además el tejado también lo reformaron. Como se puede apreciar aquí, era un tejado de arco de media vuelta, pero lo ampliaron. Y ahora ya toca lo último que queda, la casa, que quizás es lo más grande de todo. Y a ver qué os parece, venga. Bueno, ahora sí que ya estamos dentro. La casa está pobrecita, bastante hecha polvo. Pero al menos a mí estas casas me gustan bastante porque te puedes hacer bastante la idea cómo vivían la gente de Pallés en esa época. Es bastante interesante. Más que nada por los pocos detalles que quedan de la casa. Ahora estamos viendo la cocina, que para no tener... no tenía casi nada, era una cosa muy sencilla, con una pica, un poco de horno y poca cosa más. Es gracioso porque alguien intentó reformar esta casa, porque como podéis ver, estos tochos no se corresponden a las piedras que hay en la pared. Alguien intentó recuperar una parte muy importante de las casas, que es el retrete. Nos encontramos en la parte central de la casa. He podido comprobar que era una casa bastante bien. O sea, la gente que vivía aquí disponía de bastantes tierras, disponía de bastante terreno y la casa es bastante grande. Dispone de unas 4 habitaciones, la cocina, que ya de por sí sola es bastante grande, y como podéis comprobar tiene un techo, tiene unas golfas y aparte la parte de abajo, que es donde iremos ahora mismo. Bueno, en esta pequeña habitación hay una tina, y es que, como os decía, esta gente tenía bastantes tierras. En las imágenes veréis unos viñedos, con lo cual me hace pensar que esta gente era una productora bastante importante de vinos de esta zona. Bueno, ahora sí, vamos a la parte interesante, o quizás más bien conservada, de la masía. Y es que es la parte baja. Aquí en las escaleras hay un montón de zapatos apilados, que seguramente eran de los propietarios de la casa. Aún queda algún que otro bebedero bastante intacto.
Bueno, y nada más, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.